tardes. Un saludo a todos los presentes y también a los que están conectados a las plataformas múltiples. Facebook, Facebook Siembra de Lectores, LinkedIn, YouTube, Restream, Instagram y Twitter. Todas esas plataformas en esos momentos nos están viendo. Yo quiero exhortar a todas las personas que nos están viendo que hagan un círculo de lectura amical o familiar o combinado. Ustedes van a ver la metodología, es muy sencilla, también se pueden comunicar con Siembra de Lectores, asesoría totalmente gratuita. Rosemary Tapia y el correo rosetap@gmail. Esta tarde nos encontramos en la reunión del Círculo Virtual de la provincia de Chiriquí. Si usted reside en Chiriquí, puede comunicarse con Laura Nieto, búsquela en las redes sociales y comuníquese. Y la incluimos en este círculo de lectura. De esa manera usted comenta todas las lecturas que ha tenido y va haciendo el ejercicio y pone a su familia a leer. Recuerden que así como la familia que reza unida permanece unida, la familia que lee unida también se comunica. Ahora les paso la coordinación a Laura Nieto, que es la coordinadora de la provincia de Chiriquí. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias, Rose. Y aquí estamos un día más para participar con este Círculo Literario Siembra de Lectores, capítulo de Chiriquí. Bueno, tenemos varios participantes y estoy segura que vamos a ir hablando sobre diversos géneros y libros que nos han interesado mucho leer estos últimos meses. Comentarles una novela de Dolores Redondo que se llama Los privilegios del ángel, su primera novela. Ella incluso ha ganado el premio Planeta, es una escritora abogada, nació en San Sebastián, España, ha sido publicada en numerosos idiomas, es autora de una trilogía bastante ganadora del premio Planeta, como les dije, en fin, es una escritora destacada. Algunas de sus novelas incluso ya ha firmado contrato para llevarlas al cine. En Los privilegios del ángel nos relata los efectos que involucra la muerte, sobre todo en los niños, que sufren esta dolorosa pérdida de un ser querido. Celeste, la protagonista de esta historia, recibe un golpe con apenas 5 años. Pierde a su amiga más querida, con la cual tuvo bellas vivencias que incluían juegos y aventuras. La armonía que había generado hasta ese momento se desvanece. Patuska y Celeste, dos niñas que entre juegos y complicidades la desdicha las derriba. En una trágica fatalidad la separa. A Celeste ese trauma se le prolongará durante buena parte de su vida, con consecuencias terribles para ella misma y para cuantos lo rodean. Vivirá la soledad, una soledad, y su personalidad combina una extraña visión. Se desencadena una lucha desesperada por hallar respuesta. El duelo de Celeste, compuesto por etapas, se irá desarrollando desde su niñez, pasando por la adolescencia, hasta llegar a la edad adulta. Sin duda es un proceso que le lleva gran parte de su vida, un drama del que no sabrá salir sin afectar la vida de otras personas. Una novela que funciona como un tratado sobre el duelo y la aceptación de la muerte. Gracias, Rose. Parece muy interesante esa novela.
y ojalá pues muchos educadores y padres de familia puedan leerla, bueno, además de niños y jóvenes, porque se ve que es un tema, bueno, difícil, pero que en algún momento se debe tratar con ellos, con la juventud. Sobre todo los jóvenes. Preguntar si está visto desde el punto de vista del niño o la niña o... No, desde un punto de vista adulto. De jóvenes. Jóvenes la pueden leer. Ah, ok. Los niños no, porque es una trama muy difícil de asimilar. Oh, sí, comprendo. Aunque sabe una cosa, en literatura infantil sí hay ciertos libros que tratan, por ejemplo, sobre ese tema, que sí están específicamente dirigidos a los niños. Pero es bueno, desde el punto de vista de un adulto o de un joven. Este es un libro muy fuerte para un niño. No creo que tenga la capacidad de asimilar esa trama tan complicada. Oh, comprendo. Sí. Nos acompaña ahora un amigo escritor, Ariel Abreu Adrioyanis, el autor, cordial saludo. Él reside en la ciudad de Panamá, es autor de una saga de fantasía de la cual voy a hablar. Y queremos invitarlo próximamente para el mes de marzo, si es posible, si puede, para que venga como parte de nuestros autores invitados para hablar de específicamente de su nuevo libro. Ajá, pero ¿por qué no lo presentas antes para conocerlo, antes de que tú comiences el libro? Ariel, sí. Buenas tardes, muy buenas tardes, es un honor estar aquí entre ustedes, distinguidos escritores, escritoras. Me ha gustado escribir, ha sido una experiencia muy buena. Siempre a mis estudiantes, yo también soy profesor, les recomiendo que escriban, que lean, que todo inicia con un escrito y en el camino se van abriendo muchas puertas. Muchas gracias. Yo voy a hablar brevemente acerca de la saga de libros de él, que se llama Gentix. Y bueno, yo escribí un comentario que incluso lo he compartido por las redes sociales por medio de Goodreads, donde justamente Ariel también tiene su cuenta de Goodreads con información de sus libros. Y bueno, hablaré brevemente de su personaje principal, que se llama Surina Iacobelli, una niña de 12 años que gana un puesto para estudiar en Gentix, una de las academias más prestigiosas de la Tierra. La obra de Ariel Adrioyanis se trata de una saga de ciencia ficción. El eje central aquí es Gentix, una academia de ciencia y tecnología, para donde van a estudiar los chicos, los jóvenes, pues, y es todo ambientado en un mundo futurista. Pues, como le mencionaba, se trata de un hecho inusual, que Surina gana, pues, esta beca para ir a estudiar a esa prestigiosa academia Gentix, porque resulta que Surina forma parte del grupo de seres humanos que han nacido y que residen en el planeta Marte. Luego de un accidentado viaje de Marte a la Tierra, en Gentix vivirá aventuras en compañía de varios amigos que los conoce allí, justamente en la academia. Bueno, Surina conoce también a un personaje muy misterioso que se llama Samantha Krause. Resulta que esta enigmática mujer extraña, al principio no sabemos si es amiga o enemiga, bueno, su vida va a ser investigada por Surina y por sus amigos, y resulta pues que Gentix y el Consejo Global de la Tierra también guardan misterios que podrían cambiar el futuro de la humanidad, y los chicos intentarán descubrir qué es lo que ellos ocultan. Bueno, este es el argumento principal de la primera novela de Gentix, posiblemente una de las primeras sagas de ciencia ficción escritas en Panamá, dirigida al público juvenil, aunque déjeme decirles que un niño de unos 10 años podría empezar a leer Gentix porque le va a encantar. Si es un niño de unos 10 años y que le guste leer la historia de ciencia ficción, podrá leer y le va a encantar esta historia. Debemos destacar también pues que Ariel Abrego Adrioyanis es el autor e ilustrador de esta novela.
Y él describe con lujos de detalles un ambiente en el que se desarrolla la vida de Surina en Marte y luego en la Tierra, su viaje a bordo del Earth Spirit, su llegada y pues su estadía en esa academia importante de ciencia y tecnología. Les voy a mostrar las portadas de los libros que tenemos hasta ahora de Gentix, pero ¿se ven? Completamente. A ver si los acerco un poquito más a la cámara. Sí, este es el primero, no, perdón, este de aquí es el primero, Gentix, y el segundo se llama Las Tres Corrientes, la segunda parte. Están las versiones en inglés y la versión en español. También, continuando con lo referente a la saga, yo leí, la que he leído más recientemente es Gentix, Las Tres Corrientes, y resulta que allí ocurren más sucesos con Surina y sus amigos, y allí se va a buscar intentar recuperar la información de un aliado llamado Genius Genie, que este aliado no es una persona, es una inteligencia artificial. Entonces, esa inteligencia artificial fue creada por un doctor muy famoso, fundador de la Academia Gentix. Sin embargo, este señor falleció, dejó esta inteligencia artificial y los chicos se van a poner a investigar más sobre esta, y se van a ver envueltos en una red de conflictos, mentiras, encubrimientos que tienen que ver con un gobierno global, y va a haber una serie de conflictos porque hay tres corrientes que intentan arrebatarle el poder a ese gobierno global. Entonces nos queda a nosotros los lectores averiguar, bueno, ¿y quiénes serán de verdad sus amigos o sus enemigos? ¿Y por qué tanto interés en el origen Gen de estas personas? Resulta que el mundo lo han dividido entre los de origen Gen, genéticamente alterados, y los que no son. Y ese tipo de personas reside principalmente en Marte, y de allí viene Surina. Bueno, ¿y qué ocurre realmente con los recursos minerales del planeta Tierra? Algo está pasando allí que tiene que ver con toda esa tecnología. Bueno, esta emocionante aventura, pues, en esta emocionante aventura, estos jóvenes, mientras recorren el mundo para cumplir con su misión, los protagonistas se van a ver, van a ser testigos de sucesos inesperados. Y allí van a viajar alrededor del mundo y van a conocer, desde Nueva Zelanda van a viajar a otras ciudades, van a visitar Europa, luego van a ir a Libreville en Gabón, África, de allí van a ir a Panamá y por último a Nueva York, antes de regresar a su academia. Pero bueno, no les adelanto más, espero pues tener a Ariel Agriollanis en una próxima reunión como nuestro autor invitado para que nos hable con más detenimiento de sus libros y yo sé que él tendrá mucho que hablar también de sus ilustraciones y de su experiencia como escritor, porque es muy impresionante cómo él ha logrado tanto como escritor todos estos años. La primera de sus novelas la publicó fue en el año 2012, ¿verdad, Ariel? En el 2011. 2011, Gentix. Sí, así que... Última cosa yo quería decirle a Ariel que se sienta en la libertad de invitar a todas las personas que él desea. Tenemos capacidad para 100 personas, para que cuando él sea el escritor invitado, tengamos sala llena. Muchas gracias. Lo voy a hacer. Bueno, para que puedan comunicarse con Ariel Agriollanis, él lo puede encontrar en las redes sociales, pues por su nombre y por el título de su saga, que es Gentix, ¿verdad? Tú cuentas en Instagram y Twitter, Facebook, y Facebook también. Ajá. Ok. Por el nombre de Gentix. Y por tu nombre Gentix completo. Sí, Ariel Agriollanis, sí. Ajá. Bueno, ¿quién más quiere participar? Muchas Ariel, gracias por todo lo que has dicho. Si tú quieres, también puedes participar hablando de algún libro que hayas leído aquí en nuestra reunión del día de hoy.
Ahora que estaba hablando de eso, estoy leyendo el libro de un autor nuevo argentino, me ha gustado, se llama Crónicas Máximas. Me lo enviaron, él estuvo aquí en Panamá, lo conocí aquí en Panamá hace un par de años. Me acuerdo que me hizo muchas preguntas de mi libro y me dijo que él quería escribir. Finalmente escribió y publicó en la Argentina y me mandó una copia del libro y me ha gustado. Es un libro de fantasía, de magia. Creo que aquí en Panamá no ha llegado a la venta todavía, pero sí me ha gustado. Me ha gustado mucho el concepto del libro. Es una lucha entre distintas familias de magos que quieren tener el dominio absoluto de la magia, ¿no? Y está muy bueno, está muy bueno. Lo recomiendo, creo que lo voy a referir en mis redes sociales. Yo sé que él está en ese proceso de ampliación. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? ¿Y el nombre del autor? Sí, Crónicas Máxima, Crónicas de Maximiliano Máximas. De Maximiliano Papes. Él está por ampliar su red de distribución de libros. Yo creo que probablemente lo más adelante lo saque, lo publique a través de Amazon. Pero me ha gustado, es un buen libro. Se publicó, él lo publicó en Argentina aproximadamente como un mes, hace un mes. Así que está fresquito, está recién nuevo. Ariel, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes tus libros en Amazon? Sí, están en Amazon. Están en Amazon. Siempre dilo porque así una vez haces la promoción, ¿no? Paralela a la presentación del escritor, que las personas sepan dónde pueden encontrar tu libro. En los dos formatos, papel y digital. Papel y digital, en los dos formatos. Perfecto. Hay un libro que va a salir próximamente de la saga Gentix, que es una precuela. Ese estuvo en la página de Gentix.com en el 2020 por motivo de la pandemia, porque la gente estaba en su casa, los chicos estaban en su casa y era como un incentivo para que lo leyeran. Estuvo durante el 2020 como aproximadamente 2 meses en la página de Gentix.com y va a salir ya formalmente como un libro impreso a la venta, ¿no? En Amazon y en distintas librerías. Es una precuela y me gusta porque como una pista, el que le preste mucha atención a ese libro, ese es el verdadero final de toda la saga. El verdadero final de toda la saga. Así que yo sé que le va a gustar mucho a la gente que ha estado siguiendo la saga de Gentix. Qué bien. Muchas gracias, Ariel. Bueno, pasamos a ver quién más quiere participar. Yuli. Ok, Yuli. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenido al nuevo integrante. Mucho gusto en conocerle. En principio, pues, quiero presentar en el día de hoy un tema muy interesante. Es el libro de la escritora panameña Rosemary Tapia. Se llama Y era lo que nadie creía. Antes de iniciar el análisis, me gustaría, pues, comentar que también tiene una segunda parte, que es Diagnóstico NPI. Pero en principio, vamos con Y era lo que nadie creía. Iniciamos con el análisis. Cuando se ve comprometido el equilibrio del ser humano con una enfermedad, se busca el porqué como objetivo principal. Nos ponemos en manos de los encargados de la medicina en busca de un diagnóstico certero para encontrar una solución a la salud, misma que nos permite llevar una vida individual y productiva que proporciona la interacción dinámica acompañada de la fuerza para desarrollarnos en la vida diaria. Y era lo que nadie creía, es una novela autobiográfica de la escritora Rosemary Tapia, que nos permite conocer su historia como testigo y protagonista. Testimonio médico que expone las negligencias médicas que sufrió desde su niñez, adolescencia y adultez, pero que también exalta la labor de los médicos que hacen día a día de su profesión y entrega un apostolado. Pese a todo lo vivido, nunca abandonó su lucha y convicción de encontrar algún día un médico que se interesara en su caso. En muchas oportunidades, la situación se complicaba con muchos síntomas y resultaba inverosímil las constantes decepciones y percances con algunos galenos. Pero nos muestra
que se pueden vencer los obstáculos con tenacidad, sin abandonar la esperanza. Todo lo vivido fue un instructivo aleccionador, una voz de aliento para las personas que se sienten aisladas y desesperanzadas. Su mayor crítica es despertar el espíritu humanista en los médicos. Rosemary se convirtió en su propio respaldo, interesándose por adquirir conocimientos de medicina que le ayudaran a entender lo que le sucedía. Cada día enfrentaba la realidad de aquellos que no hacían la diligencia requerida en este caso, catalogado como un acto mal realizado por parte de los proveedores de la asistencia sanitaria, por falta de conocimiento en la atención para el tratamiento y condición del paciente. En resumen, un daño como consecuencia imprudente del desconocimiento. Y aún con este resultado, existen estándares en la práctica médica orientados a encontrar un diagnóstico. En este caso, la mala praxis se apartó del protocolo de la profesión. Los malos diagnósticos perjudicaron el control de la enfermedad, interpretando incorrectamente la sintomatología y omitiendo las circunstancias. Para un enfermo, también es importante la consideración con la que un médico trata a su paciente. No solo es tener preparación académica e inteligencia, sino también humanidad. En este largo caminar, tuvo la oportunidad de sentir conmiseración por otras personas enfermas, abandonadas a su suerte, por sus familiares y por la sociedad misma, que los cataloga como seres improductivos. Afirma que los diagnósticos y los designios de Dios son inescrutables y que la fe es fortaleza que permite que te mantengas en pie. El lector, en este recorrido emocional, siente empatía con la tristeza vivida en su peregrinar, pero también observa que la paciente descubrió en el control mental una de las herramientas más efectivas de autoayuda a través de la meditación, con el crecimiento y madurez espiritual. Separar las situaciones que se presentan con una actitud que la lleva a no dejarse vencer y sobrevivir, afrontando y superando cada obstáculo. El libro marca un claro ejemplo de perseverancia ante las dificultades y las adversidades, ante el sufrimiento íntimo y silente. Embulla al lector a tener un encuentro espiritual y reflexivo consigo mismo, acerca de cómo estamos llevando nuestra vida. Agradecer, luchar, no dejarnos vencer, porque nuestras adversidades son mínimas comparadas con las personas que sufren enfermedades crónicas. Nos muestra un espíritu de lucha incansable, que son un ejemplo para los que tenemos salud, dedicado a los enfermos que tuvieron una caída inminente y la vida no les dio la oportunidad de seguir luchando, a los que triunfaron con cada caer y levantarse y hoy pueden compartir su historia, como nuestra escritora Rosemary Tapia, 50 años de lucha, manteniendo una salud estable debido a la constancia y cuidados y poder gritar que estar vivo es un milagro. También me gustaría hacer una acotación adicional. En la página de YouTube de la escritora podrán accesar al video en donde el escritor panameño y poeta Melitón Robles Esquina le construye un poema en base a esta situación vivida por la escritora. Así que los invitamos a todos para que puedan, pues, ver qué maravilla ha hecho el poeta con esta obra de la escritora. Muchas gracias, esa es mi intervención. Gracias, Yuli. Yo quiero agradecer a Yuli porque ha hecho un análisis de no solo la temática, sino de qué siente una persona que se enfrenta no solo ante la indiferencia y la negligencia médica, sino ante el maltrato de un médico
que golpeado en su soberbia, como no sabe cómo, qué es lo que tiene el paciente, lo tacha de hipocondriaco. Toda esa lucha hasta decir, tengo un diagnóstico. Hubo un médico que se preocupó por resolver el caso y mantenerme estable. Ella ha hecho un recorrido excelente por todas las aristas que tiene esta novela. Y en verdad también le agradezco al poeta Melitón Robles, porque busquen poesía, y era lo que nadie creía, Melitón Robles, en mi canal de YouTube, y ahí la encontrarán. Es una poesía hermosa. Así que gracias. Gracias, Rosa. A ver, pasamos con Minerva. Y seguidamente sí, la profesora Dalva. A ver, excelente. Definitivamente que los libros que se han leído, ¿verdad?, son muy interesantes, muy motivadores a la lectura. Yo les traigo una breve reflexión sobre uno de los primeros libros que llegó a mis manos como un regalo precioso, que es de Oscar Wilde, el Juan Salvador Gaviota. Para mí, Juan Salvador Gaviota representa, en cierto modo, ¿verdad?, metafóricamente, la lucha de Rosemary Tapia, que ha narrado Julie a través del libro que aún yo no leo. Esa lucha, ¿verdad?, de cuando un individuo, una persona, se propone algo y aun cuando todas las adversidades se crucen en el camino, esta persona es capaz de perseverar y de no rendirse y seguir adelante y seguir adelante. Juan Salvador Gaviota es la historia de esta gaviota que se resiste a ser como el resto de las demás gaviotas que andan alrededor de los barcos pesqueros esperando a ver qué cae de la barca para ellos alimentarse. Juan Salvador Gaviota le parecía que las gaviotas podían hacer algo más, hacer vuelos más altos, hacer rizos, hacer otras cosas que no le eran comunes a las gaviotas, y eso le valió el rechazo de sus propias, de las propias gaviotas, ¿verdad? Fue considerado como, por decirlo de una manera folclórica, como un bicho raro, porque no estaba a tono con los demás. Entonces él perseveró hasta su último aliento en lograr todo eso que para él era posible que una gaviota hiciera, ¿verdad? Entonces siento que un poquito es también el mensaje hacia la juventud. Tal vez los tiempos que vivimos hoy o los que vivieron nuestros padres, nosotros no nos los podemos imaginar. Son completamente diferentes, pero hay cosas que nos unen, y es que cuando una persona está en un, digamos, en un filo de la vida donde todavía no sabe qué quiere, o si sabe qué quiere pero se encuentra a tropiezos, también hay que saber, ¿verdad?, perseverar, mantenerse en ese camino, mantenerse en ese camino. Algo muy importante que dijo Rosemary: atreverse a acercarse, atreverse a preguntar. De pronto nos ven que somos personas muy grandes y puede haber jóvenes que sientan, allí del todo no voy yo porque no estoy en la edad, pero es atreverse, hay un horizonte por delante. En otras culturas, ¿verdad?, se valora mucho la experiencia de los más grandes, y eso es algo que nosotros tenemos en cierta medida que alimentar. Entonces, esa es mi reflexión de Juan Salvador Gaviota, pero también, abusando del tiempo, quisiera utilizar un poquito el esquema que hicimos en la reunión anterior de leer una poesía, porque para mí la poesía es algo muy especial, ¿verdad? Sí, sí. Es como, ¿cómo no?, como el poeta instrumenta, así como hizo Melitón, pudo hacer un poema de Rosemary,
cómo el poeta instrumenta con un árbol, con una rosa, con un amor, una historia a través de un poema. Entonces, yo les traje Al Olmo Viejo de Antonio Machado, ¿verdad? Es un poema hermoso, cómo él instrumenta a través de un árbol viejo una historia maravillosa. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera van trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas en una mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y te troche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Es hermoso como él instrumenta de un árbol lo que es la vida, ¿verdad? Y que aún en ese último momento, cuando estás ya casi todo perdido, aún ese tronco de árbol es capaz de transformarse en fuego en una hoguera, en la talán de la campana, en tantas cosas que él pudo ver en ese árbol ya roído por el tiempo, acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Minerva. Muy bello poema. A ver, continuamos con la profesora Dalva. Y gracias también por su comentario referente a Juan Salvador Gaviota. Es una obra muy bonita. Dalva. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridas compañeras, compañeros. El escritor novel Ariel Ábrego, que muchas gracias. Buenas tardes. Realmente el tema y haber hecho una saga, y también para referirme a Julie Boutet, que siempre hace unas explicaciones estupendas sobre el contenido de las lecturas. Con relación a este, quiero hacer un pequeño comentario antes de referirme a la lectura mía. Es con relación a la humanidad que le falta a algunos médicos, como lo dice la escritora Rosemary en su libro, que voy a buscarlo para leerlo, porque no lo conocía. Porque se ha hablado mucho de las humanidades y que hay que eliminarla de la ciencia, de la tecnología, etcétera, y no es cierto. Eso se hace muchísima falta en la formación de todo profesional. Ojalá que eso se retomara y se hiciera. Aquí se lo digo a todos que son docentes, somos docentes, y que es tan fundamental y tan importante las humanidades para poder llevar las cosas a un sitio óptimo. Bien, entonces yo me voy a referir es a una novela que a lo mejor ustedes todos han leído porque ya tiene bastante tiempo, que es del escritor chiricano Juan David Morgan, y que a él le gusta el tipo de novela histórica. Bueno, a mí también me gusta, pero me gustan todas, ¿no? De todo tipo de, realmente, de escritura. Mira que no había leído mucho sobre la novela de ficción, y también voy a interesarme por leer novelas de ficción, porque al oír
a Laura me interesó muchísimo y al oír también a la escritora Ariel. Bien, la novela a la que me voy a referir es la primera novela de Juan David Morgan, que creo que prácticamente todo el mundo lo conoce, escritor, abogado, ensayista, empresario, además de eso, miembro de número de la Academia Panameña de la Lengua, así que, y que se ha dedicado pues a esto. El libro Fugitivo del Paisaje, y aquí dedicado a casi todos y todas que son de Chiriquí, porque yo casi soy de Chiriquí, pero no soy, pero me gusta. Entonces, es la novela esta, Fugitivos del Paisaje, que trata sobre la llegada de inmigrantes a Boquete. Realmente es el libro que leo por segunda vez de él, porque me gustan las descripciones, y él retrata tan fehacientemente esto, las características de los inmigrantes, el lugar, los lugares a donde llegan aquí en la provincia de Chiriquí, que uno se va imaginando el paisaje y todo aquello que rodea a los personajes. Realmente, para hacer la primera obra escrita por él, las críticas también han dicho que lo ha hecho muy acertadamente, porque uno se interesa en la trama. Uno se interesa en la trama. Bien, esta parece ser una novela autobiográfica, aunque él nunca lo ha dicho así, pero se refiere pues a la llegada de esa familia inglesa, galesa, y él tiene esos antecedentes que llegan a Barranquilla primero en Colombia, porque la madre, no de Juan David Morgan, pero la madre, la antepasada, era de Colombia, y cómo de allí vienen a dar a Chiriquí, que es una cosa extraña, pero así es la vida, y así llegan aquí. Los personajes, como yo dije, son de Gales. La historia recoge varias generaciones entre los que llegaron, los hijos, los nietos, etcétera, el tiempo que pasaron en Chiriquí, en Boquete, con dificultades, y cómo luego pasan aquí, quizás hasta la adolescencia, un poco antes de la adolescencia, y luego se mudan a la ciudad de Panamá. También destaca otra familia, una familia colombiana, una familia de apellido Calero, porque los que retrata Juan David Morgan es la familia Thomas. Por eso que él adopta el seudónimo de Jorge Thomas, ¿no? Y esto tiene, dentro de toda esta trama de descubrimiento de lugares, de poderse acostumbrar, porque llegaron niños, también dificultades, formación académica que no se tenía en Chiriquí a principios del siglo XX, porque llegan en 1914. Es una novela que, además de retratar la historia familiar, es una novela que a la vez está tratando algo sobre la historia de Panamá. Y como yo soy profesora de historia, pues por eso también me gusta por allí esa temática. Y han dicho algunos que él exalta el nacionalismo. Yo no diría tanto que el nacionalismo, pero sí exalta el hecho de que Panamá se hubiera separado de Colombia. Y también exalta el hecho de que Panamá no debe seguir teniendo como esa dependencia de los Estados Unidos, porque sabemos todos, ¿verdad?, que colaboró, apoyó en muchísimas formas para que se diera esa separación. Pero él, en ese sentido, sí defiende todo lo panameño. En ese sentido, se le puede considerar nacionalista también. Esta familia que se establece en Panamá y empieza a relacionarse con otro ámbito social, no pueblerino, sino ahora esto de la ciudad, con gente de todas las clases sociales, por así decir, también lo lleva a él a hacer descripciones de la sociedad. Y se entremezclan eso, la historia, la descripción de la sociedad. Esto, por supuesto, que tiene una parte romántica interesante por la que atraviesan todos los familiares que participan allí. Y luego, casi prácticamente para concluir esta novela, se da el caso de que regresan a Chiriquí. Pero regresa a Chiriquí ese antepasado de él, llamado, pues, que él le toma el nombre, para quizá repasar en su mente todo aquello que se había vivido antes
Y como le gustaba escribir, entonces decide escribir. Y de allí que él dice que iba a escribir la saga de los Thomas. Así que estamos en ese ámbito de sagas. Y eso es lo que él pretende hacer en esa novela y que lo logra definitivamente. Y que por haberse ido de allí, ir a Panamá y volver a regresar a ese lugar, le da el nombre de Fugitivos del Paisaje. Entonces, esa es la trama, así rápidamente explicada. Me ha encantado, además, escuchar a otros, porque voy a continuar leyendo, a leer la obra de Rosemary, pero quería decirle también, a hacer alguna pregunta sobre la novela que explicó Laura con relación pues al duelo de los niños, ¿no? Y yo no tengo idea de a qué edad sería apropiado a un niño quizás hablarle de la muerte, ¿no? Para mí es como una incógnita, no sé qué se debería hacer. Todos deben conocer esa situación, pero ¿cuándo sería apropiado? ¿Cuándo no? O sea, puedo decir que lo que aprendí en el Congreso de IBI en el año 2014, sí hay temas difíciles que se pueden tratar en la literatura infantil, pero hay que tratarlos con cuidado. Todo depende de la edad del niño. Por ejemplo, se le puede iniciar con el cuento de un niño que tenía un perrito, el perrito se le enfermó, falleció. Por ejemplo, para un niño de 5 años se le puede ir metiendo poco a poco ese tema. Tomar en cuenta, ¿cómo aborda el escritor el tema de la muerte? En Travesías Mágicas está la muerte del abuelito, de la abuelita y del abuelito, pero está de una manera sin trauma. Pero en la novela que yo leí, el personaje asume la personalidad de la amiga y es un paciente psiquiátrico por casi el resto de su vida. Yo en Travesías Mágicas, consulté a una psicóloga para ver si encontraba bien cómo se abordaba cuando Raulito despide a su abuelita momentos antes de morir, en el viaje que hace al pasado. Y entonces ella me dijo, está muy bien. Pero también cuando hay un trauma de por medio, ahí hay que tener cuidado. Claro que sí. Yo creo que sí, esa es la explicación correcta y Laura también. Y son cosas que uno la debe ir manejando con experiencia y buscada, esa experiencia también o leída, para poder abordar un tema tan difícil. Así bueno, es. Me ha dado muchísimas gracias, muchísimo gusto de estar aquí y explicarles sobre pues, el libro que yo leí. Así que los quiero mucho. Un abrazo, me encantó esta tarde. Muchas gracias, Dar. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Para que Ariel sepa, tenemos 7 redes sociales conjuntas que están viendo este programa en vivo. Es un programa que yo compré el año pasado que se llama ReStream. Entonces, en vivo nos ven muchas personas. Un conversatorio como este que tenemos, no tenemos mucha cantidad de participantes. Sin embargo, nos están viendo más de 1,000 personas. Eso hace que ellas formen círculos entre sus amigos o sus familiares, círculos de lectura. Bueno, adelante, Laura. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Y espero verlo pues para el mes de marzo en una próxima reunión. Y ojalá, pues, Ariel, que podamos contar con tu presencia también. Así es. Yo, para mí es un honor estar aquí con Rosemary Tapia, con ustedes. Vas a ser el escritor invitado. Así es que invita a tu familia, a tus amigos, a tus estudiantes. Tenemos 100. Y el okay, excelente. Esos 100 que lo puede ver desde el YouTube, desde Twitter, desde las diferentes redes sociales. Y vamos a tener este video editado, así que lo vieron así original y después lo van a ver editado. Excelente. Le cedo ya la palabra a Rose. Sí, bueno, encantada de estar con todos ustedes. Una vez más, continúa el círculo de siembra de lectores de Chiriquí con participaciones destacadas. Siéntanse orgullosos del trabajo que están haciendo. Hasta el próximo mes. Y les enviaré el video editado. Gracias.